amigos de Ambiente Regional, bienvenidos a una segunda edición de este programa producido por el Gobierno Regional a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA. Estamos ubicados a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar en el distrito de Guanoquite de la provincia de Paruro. Precisamente en este lugar, el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA, va a iniciar un interesante proyecto, la construcción de dos represas, la de Cifra y Cocha y también de Jerococha. Un trabajo importante de siembra y cosecha de agua para ampliar la frontera agrícola y, lógicamente, para el consumo humano. Bienvenidos a esta edición de Ambiente Regional. Hoy les hemos preparado un interesante programa. Tendremos los cuatro segmentos de Ambiente Regional. Vamos a iniciar con Agenda Ambiental. Cada 19 de abril se recuerda el Día Mundial de la Bicicleta. Vamos a presentarles un informe. ¿Qué tan importante es manejar la bicicleta para la salud? Y lógicamente estaremos en diálogo con un colectivo que impulsa el manejo de la bicicleta, como es Biciñán. También estamos con Ambientados. Conversaremos brevemente con el gerente de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial del Cusco. Ellos están implementando cómo manejar los residuos eléctricos y electrónicos, lógicamente para preservar el medio ambiente. Ese es nuestro segmento de Ambientados. Estaremos también con la ventana regional, donde presentamos todas las actividades del gobierno regional del Cusco. Por ejemplo, hay una importante transferencia de equipos que se utilizaron en los Panamericanos que se desarrolló en nuestro país. Equipos que van a aumentar la instrumentalización de los nosocomios de nuestra región del Cusco. Y en nuestro segmento, Nuestra Imagen, mostraremos los avances que tiene el proyecto de manejo de gestión de riesgos de defensa ribereña que se desarrolla en el distrito de Quelluno, en la provincia de La Convención. Estuvo el director ejecutivo haciendo la inspección correspondiente de este importante trabajo que le va a dar seguridad y tranquilidad a la población de Quelluno. Y también con todos los detalles, precisamente del inicio de obra de la construcción de dos represas ubicadas en el sitio de Guanoquite, en la provincia de Paruro, Cifra y Cocha y Jerococha. ¿Cuánta de población se va a beneficiar y cuánta agua se va a almacenar en estas dos importantes represas? Bienvenidos a Ambiente Regional. El 19 de abril se recuerda el Día Mundial de la Bicicleta. Precisamente en la agenda ambiental hemos preparado un informe. ¿Qué tan importante es manejar la bicicleta? ¿Recuerdan ustedes cuando empezó la pandemia y todos motivados salían con su bicicleta por las calles del Cusco? Lógicamente esto de alguna manera se está dejando de lado, pero hay un colectivo llamado Biciñán que nos incentiva, nos propone cómo manejar la bicicleta y qué saludable es manejar este vehículo. El Día Mundial de la Bicicleta se celebra cada 19 de abril, con el fin de promover esta unidad como medio de transporte, alentar sobre los derechos de los ciclistas y, sobre todo, destacar importantes beneficios para la salud así como el ambiente. Este vehículo hoy se considera como un medio de transporte oportuno y necesario para disminuir el estrés y favorecer la convivencia y brindar diversión. Entre los usos más frecuentes, por ejemplo, en nuestra ciudad son traslado a las instituciones educativas, el centro de trabajo y, como ya es una tradición, paseo a lugares hermosos con que contamos. Al inicio de la pandemia, para evitar los contagios por el COVID-19, las autoridades recién le dieron importancia al uso de las bicicletas e instalaron ciclovías improvisadas sin ningún sustento técnico, las cuales casi nunca fueron respetados por los conductores de unidades motorizadas, sobre todo de los servicios de transporte urbano. Yo he visto muchas veces y he presenciado que mis compañeros les metían el carro, otros se estacionaban medio carro en la pista y medio carro en la ciclovía. Incluso hemos armado grupos en los que salimos en las noches, en las horas puntas, para decirles a los choferes que no se estacionen en las ciclovías. Lo hacemos amablemente, muchos de ellos nos entienden, otros no nos entienden. El colectivo Biciñán desde hace 5 años promueve el uso de la bicicleta
como un medio de transporte sostenible en nuestra ciudad. Hace poco constituido legalmente, acoge a más de 500 ciclistas. Precisamente, el pasado 15 de abril se recordó el Día Internacional del Ciclista. Ellos hacen importantes reflexiones. Y pasa que justamente por la pandemia mucha gente ha optado a usar la bicicleta para incentivar esto del distanciamiento, para reforzar su sistema inmunológico, pero lamentablemente esa cifra ha ido bajando ciertamente desde el año pasado a este año. Mucha gente desiste de usar la bicicleta porque nuestra ciudad no está tan acondicionada, no hay empatía también por el transporte motorizado, por autos, por motos. Entonces la gente al salir se encuentra en un espacio un tanto hostil. Este colectivo actualmente demanda a nuestras autoridades infraestructura ciclística adecuada y una señalética que proteja a los ciclistas. Al inicio, cuando quisieron implementar las ciclovías temporales, nos decían que no había dinero y que no tenían presupuesto, pero ahora el presupuesto ya está. Entonces, no sé si no hay voluntad política, no sé qué está pasando, pero ya tendrían que haber empezado a utilizar ese dinero para ese fin. Se espera que la bicicleta juegue un papel primordial en el camino a la ciudad sostenible y sobre todo a promover una actividad saludable. Anímese a pedalear por su salud y nuestro ambiente. A mí me mantiene más saludable, me da más energía, me hace comer más sano también. Los invito a usar la bicicleta para transportarse porque los va a hacer más sanos, los va a hacer más felices. Poco a poco hay que vencer un poco ese miedo. Si no salimos y no tomamos las calles, pues si no es ahora no vamos a generar ese cambio, ¿no? ¿Y qué tenemos en Ambientados? Estuvimos con el gerente de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial del Cusco. Él nos habla sobre un manejo adecuado de los residuos tecnológicos y electrónicos, una labor muy importante que desarrolla esta institución. Lo importante que hay que tener en cuenta es que estos residuos, los que llamamos RAE, vienen de unas siglas que significan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Aquellos residuos que tenemos en nuestros hogares, que durante mucho tiempo los hemos utilizado, como los CPUs, los monitores, las computadoras, los televisores, los artefactos eléctricos, las licuadoras, las planchas, y también los electrónicos, como ahora llamamos aquellos que utilizamos en lo que se refiere a las baterías, a los cargadores, a los celulares, a los dispensadores de USBs y etcétera, ¿no? Estos son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se vuelven residuo cuando ya lo dejamos de usar y que la característica principal es que necesita un tema eléctrico. Todos ellos equipos son los llamados residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los RAEs. Existen las diversas categorías en cuanto se refiere a los RAEs y están representados principalmente por su volumen, ¿no? Hay los grandes RAEs como aquellos aparatos como las lavadoras, como las refrigeradoras, aquellos equipos grandes que tenemos, y así sucesivamente, mientras va disminuyendo su volumen, su categoría también va disminuyendo. Estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que ya entran en desuso, prácticamente la población muchas veces, como tú lo mencionas, Cristian, no sabe qué hacer con estos residuos. Y a partir de ahí es que muchas veces lo botan como basura común o se lo entregan a los cachineros, que llamamos comúnmente, que pasan por los barrios. La recomendación en este caso es que la Municipalidad Provincial del Cusco, a través de la Gerencia de Medio Ambiente, ha implementado ya un programa
de recolección de RAEs analizando este problema que tienen todos los vecinos. Lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente, de que una vez que ustedes tienen un aparato eléctrico, electrónico, que se convierte en RAEs, no lo mezclen con la basura común, con los plásticos, con los inorgánicos que llamamos o con los orgánicos que se convierten en compost. Sepárenlo. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Si tienen aparatos eléctricos de categoría voluminosa en la cual son de mayores tamaños, estos también sepárenlos. Uno, no lo entreguen mucho a los cachineros, porque recuerden que ellos no van a hacer una disposición final adecuada y más bien lo van a desmantelar y luego todos sus residuos lo van a botar como basura común y eso no es lo conveniente. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que tenemos una planta de reciclaje aquí en el quinto paradero de Tío, lo que llamábamos el local de CELIP, el proyecto Retama. Ahora le hemos llamado Costco Recicla. Ahí tenemos un punto de acopio. Cualquier vecino que desee trasladar, por ejemplo, sus refrigeradoras, sus aparatos eléctricos, y de repente ya no funcionan sus equipos de cómputo, lo puede traer aquí al quinto paradero de Tío. Le comento que hace muy poco, mediante el decreto supremo 008-2020 por el MINAN, sale este decreto en la cual nos indica que todos los bienes materiales que son considerados como RAEs, ya sea de instituciones públicas o privadas, tengan una gestión adecuada de estos residuos. Entonces nosotros vamos a elaborar un plan de trabajo para trabajar conjuntamente con estas instituciones y de alguna otra manera ellos también puedan ser partícipe de este programa, de este plan que nosotros lo vamos a llevar a cabo. Entonces, básicamente la articulación y el trabajo conjunto con las instituciones, como me indica, por ejemplo, de salud, algunas municipalidades, sea entidades públicas o privadas, vamos a trabajar de esta manera más adelante. Y es la empresa la que garantiza que una vez que la municipalidad haga estas campañas, la sensibilización y haga la recolección y lo almacene en un punto de acopio, esta empresa a través de un convenio pueda recoger estos residuos y darle una disposición adecuada. Estas son las principales actividades del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA. Estuvimos en Guanoquite a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. El gobierno regional a través del IMA empezó la construcción de dos represas, la de Cifra y Cocha y Jerococha en Guanoquite. Van a almacenar más de 500.000 de metros cúbicos de agua. Una naturaleza impresionante. Veamos. Amigos de Ambiente Regional, vamos a iniciar una caminata que va a durar más de una hora para dar inicio a una obra importante, la construcción de dos represas, Cifra y Cocha y Jerococha, ubicada en el distrito de Guanoquite. Y precisamente estamos con el consejero regional, el presidente del Consejo Regional y también consejero de la provincia de Paruro. Ingeniero, muy buenos días. Empezamos esta caminata y creo que es importante que el gobierno regional desarrolle trabajos en estas alturas. Estamos a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar y lógicamente no hay acceso vehicular en esta parte y tenemos que caminar para ver, digamos, tangibilizado un proyecto anhelado por la provincia de Paruro. Bien, quiero reconocer el trabajo que hace el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente. A pesar de las dificultades de transitabilidad, hemos tenido que vencer todo esto para poder llegar a estos lugares en donde se va a hacer el represamiento de Cifrecocha y Jerococha, luego de concluir a Pancaray y Tinquicocha. Quiere decir que en esta parte estamos haciendo el afianzamiento hídrico en beneficio de muchas comunidades. Uno de ellos es en Jonay, el otro es Huancahuanca, ahora estamos cerca a comunidades de Queñaparo, Arabito y también Casablanca, anexos importantes y comunidades que siempre han adolecido y han estado al abandono del Estado. Y creo que si algo tenemos que reconocer a nivel de gobierno regional es el trabajo del Instituto de Manejo y Medio Ambiente, que no solamente está haciendo este tipo de obras, sino también está haciendo estudios en la cuenca media del Apurímac para que el distrito de Omacha, Paruro y también Chinchaypujio puedan seguir beneficiándose.
Bueno, muchas gracias. Y lógicamente garantizamos el recurso hídrico a las futuras generaciones. Por supuesto que eso es, creo, algo comparable y algo ya una amenaza, que el agua, un medio litro de agua esté costando un sol 20 mínimamente, 2 soles hasta 7 soles, y un litro de leche esté costando 1 sol. Entonces creo que ya empezó la lucha por preservar nuestro recurso hídrico en todas partes, y espero de que el Instituto de Manejo y Medio Ambiente no pare con esta lucha en beneficio de los productores de la sierra de la parte alta. Más adelante estaremos en una amplia conversación con el presidente del Consejo Regional. Iniciamos, acompáñenos, amigos de Ambiente Regional, iniciamos esta caminata. Vamos, ingeniero, empezamos esta caminata, más de una hora. Nuestro destino es al frente y, lógicamente, acompañamos con Ambiente Regional. Importante trabajo que desarrolla el IMA, el gobierno regional, en estas alturas, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Trabajo del gobierno regional a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente IMA. Seguimos nuestras caminatas, todavía falta más o menos media hora más de caminata en estos parajes hermosos que eso nos presenta en el distrito de Guanoquite. Agradezco a Dios, agradezco a la naturaleza por habernos dado esta agua para sus hijos, para nuestros nietos. Compañeros, yo creo que estamos asegurando el futuro de nuestra población, de nuestra generación. Dicho esto, ya está más icona, no capas meita, agradezco quiches, felicita y quiches, y maraycuchos que hay por chance con otro guacayas, con apunchey, que hay por copatapi. Seguramente jamonca por proyecto con la canalización de agua no canches que hay uno con la utilizas para el pananchis para que más icuna. Gracias, cancun apoyo que se van que representar la parte que toca único bastante canca animame que toman no hay que pactas bastante canca riga con el pasto observa con el asuan con gobierno regional a magna la pizza que hay asuan que ya no puede Kasha mi alpaiko rigo ang karpa kun ako pagchay kun napepes yana paiko ako autoridad kun. Quisiera enfatizar la labor que viene desarrollando el gobierno regional del Cusco a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente en estos proyectos en los cuales enfrentamos la problemática ambiental debido al cambio climático. Están perdiendo a unas reservas de los nevados que tienen que ser de una manera sustituidos. Estos proyectos justamente van a atacar directamente el problema de la falta de recurso hídrico, sobre todo en las épocas de estiaje, entre los meses de mayo y noviembre, para que podamos tener pues el afloramiento aguas abajo, en las aguas subsuperficiales, y podamos atender las necesidades de agua para poder mejorar la capacidad productiva y ampliar nuestra frontera agrícola. El año pasado se inició un proyecto muy importante en el tema de gestión de riesgo del desastre, construcción de defensa ribereña, trabajo que inició el gobierno regional a través de Lima en el distrito de Quello 1 en la provincia de La Convención. Darle protección y seguridad, ese es el objetivo precisamente de este importante trabajo. El director ejecutivo estuvo hoy para inspeccionar los avances de este importante proyecto. Al pie del Nevado de la Verónica, en la provincia de La Convención, ratificamos el compromiso bicentenario del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente del Gobierno Regional del Cusco. Sembrar agua para cosechar esperanza en las siguientes generaciones, pero ratificando también nuestra política de integración.
integración de las 13 provincias de nuestra región, integración de la mano de obra que generamos, varones, mujeres, personas con habilidades diferentes, e integración de esta generación con las próximas generaciones, pensando en un medio ambiente sostenible para el futuro. El proyecto en su amplitud o en su enfoque es integral. Estamos atacando nosotros desde diferentes frentes la problemática. Tenemos muros de contención, tenemos saltos hidráulicos, tenemos estabilización de taludes y también abarcamos el tema de reforestación, ¿no? Para que garanticemos que este trabajo sea duradero. Los saltos hidráulicos vienen a ser la estructura más importante en lo que es, ¿no?, en la concepción de este proyecto. Son estructuras de concreto o de piedra que nos ayudan a retener las rocas, el material deslizable, y a la vez nos ayudan, ¿no?, con un pequeño salto que hace el agua de un desnivel para aligerar de alguna manera o aminorar la velocidad con la que viene el caudal del río, logrando así menores socavaciones, menor posibilidad de arrastre de material. Bueno, al haberse enfocado integralmente este trabajo de lo que es, ¿no?, la gestión de riesgo, se ha visto por conveniente desde el proyectista abarcar también el tema de reforestación. Si bien es cierto, estamos en una zona ciertamente tropical, tenemos espacios que no han sido aprovechados por los dueños de las parcelas algunas veces, en tener un material que nos ayude con la estabilidad de taludes o tal vez por el tema maderable o muchos otros factores, ¿no?, que parten muy de cada propietario. Bueno, y en este entender, en el proyecto se han determinado zonas vulnerables en las cuales se podría mejorar las condiciones en las cuales tenemos los taludes, los espacios que llegan a ser afluentes del río Quellumayo. Se ha visto por conveniente hacer la plantación, la revegetación, la reforestación, muchas veces con arbustos, con árboles y hasta con plantas medicinales, ¿no?, que de cierta manera apoyan al emprendimiento local, si fuera el caso. La lucha contra la anemia es frontal de parte del gobierno regional. Importantes proyectos que se están gestionando y lógicamente están trayendo buenos resultados. Veamos el informe de las actividades del gobierno regional del Cusco. La experiencia de la región Cusco en su lucha por reducir los niveles de anemia en la niñez cusqueña a través de la implementación del TINCO y para el desarrollo infantil temprano, ahora juntos contra la anemia, es única en el país. El mencionado sello regional, que posibilita un trabajo articulado entre el gobierno regional, municipalidades provinciales y distritales, permitió que la región cusqueña disminuya en 3.7% el nivel de anemia durante el 2020. Dicha cifra fue oficializada por la encuesta demográfica y de salud familiar
Familiar INDES del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, encargada de recabar información referente a los niveles de anemia en el país. Según el documento emitido por el Gobierno Nacional en el 2019, la región cusqueña registraba un 57.4% de anemia, en tanto para el 2020 disminuyó a un 53.7% en niñas y niños de 6 a 36 meses de edad, 3.7 puntos porcentuales. El día de hoy ha salido publicado algún reporte del Instituto Nacional de Estadística. Y a pesar que Perú en promedio ha retrocedido en temas de anemia seguro en 2020, porque no ha habido, gracias al COVID, o lamentablemente por el COVID, la atención necesaria, Cusco es una de las regiones que más bien ha tenido resultados positivos, favorables. Y es por un trabajo en base al tinto y contra la anemia, en base a un trabajo que estamos desarrollando ahora decididamente con los gobiernos locales para erradicar este flagelo que pone en riesgo a las generaciones futuras. El día de hoy ha salido un reporte del Instituto Nacional de Estadística y a pesar que en promedio nuestro país ha retrocedido dadas las condiciones de epidemia del año pasado, ha retrocedido en el tema de anemia, Cusco más bien tiene indicadores favorables, y eso creo que eso es un tema alentador para el trabajo del TINCU y de lucha contra la anemia para las más de 90 municipalidades provinciales y distritales que han participado conjuntamente con nosotros en una estrategia articulada, seria, entre salud, educación, vivienda, saneamiento y agricultura para la seguridad alimentaria, y poder realmente incentivarnos a luchar contra este flagelo que pone en riesgo a nuestras generaciones futuras. Si ustedes me preguntan cuál sería la mejor inversión de este gobierno regional, que podamos tener una estrategia clara e implementada de lucha contra la anemia para justamente salvar a estos niños y niñas y darles las mismas oportunidades en un futuro próximo y puedan luchar en la vida, competir de la mejor manera. Ha sido felicitada, saludada por distintos sectores, el MIDIS, el Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, todos, y creemos que ahora que consolidamos en una segunda etapa, próximamente, de acá a una semana, el día martes 20, vamos a hacer el lanzamiento de la segunda versión del TINCU y contra la anemia, del desarrollo infantil temprano. Así que estamos alertas para poder hacer este trabajo. Importante gestión del gobierno regional del Cusco, instrumentos que se utilizaron en los Juegos Panamericanos que se desarrolló en la capital de la República, precisamente van a pasar a nuestros hospitales de la región del Cusco. Veamos con este informe. Son materiales, bienes, que van a ir a fortalecer a los establecimientos y sobre todo al primer nivel de atención. Señor gobernador, señor director, estamos aquí en las redes, en las cuales van a ser efectivos. Como lo ha dicho nuestro director, yo no quiero dar más palabras. El proyecto especial legado Juegos Panamericanos y para Panamericanos entregó una importante donación a favor de las redes de servicios de salud y hospitales de la región Cusco, con el propósito de fortalecer la capacidad de atención a favor de pacientes y ciudadanía. Es a través de estos donativos que conseguimos mejorar fundamentalmente la infraestructura de salud y por lo tanto las condiciones que se debe dar a cualquier persona o cualquier ciudadano de esta región con un tratamiento, con un constante manejo de mejora de calidad en la atención del paciente. Todos los responsables que han convocado la posibilidad de recibir estas donaciones de los Juegos Panamericanos, estos nos permitirá atender casas maternas, nos permitirá atender consolidar el servicio hospitalario temporal en muchos centros de salud capitales provinciales. Entonces, esto es importante para nosotros para que a fin de este proceso de lucha contra la epidemia, en esta etapa de mejorar el control sanitario, podamos reforzar la capacidad de respuesta. Todos suman en realidad en esta situación de salud. No olvidar que la situación de salud no solamente es pandemia y COVID, también es otros servicios que tenemos que seguir normalmente abasteciendo y otorgando a nuestro personal y a nuestra población.
Las donaciones serán parte de la implementación de los centros de atención temporal de las redes de servicios de salud y hospitales de la región cusqueña, en el fin de atenuar el incremento de casos por COVID-19 en el Cusco. Llegamos a la parte final de Ambiente Regional. Muchas gracias por su sintonía. Volvemos el próximo viernes y a la misma hora a través de las diversas plataformas digitales. Es importante que usted pueda compartir para que estas imágenes de nuestra naturaleza, de nuestro trabajo del gobierno regional y de las demás instituciones en la temática ambiental llegue a todas partes del mundo. Les dejamos con la canción ecológica de la semana. Muy buenas noches. Permiso. Calmen las
escuchando.